Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. El día de hoy me encuentro aquí en la casa de mi mamá. Voy a preparar el desayuno para mi papá y para mí, ya que mi mamá tuvo que salir el día de hoy. Ella va a regresar ya hasta en la noche. Entonces vine a estar con él para prepararle su desayuno. Así también para pasar el día con él hoy. Y ya pues ahorita igual, como tengo camochayote, entonces lo quiero preparar en caldito, que también se puede hacer en varias maneras, pero yo lo quiero preparar en caldito ya que es un poquito más rápido de hacer y como a mi papá también le cuesta ya comer, entonces para remojar lo que es la tortilla. Entonces ahorita yo les voy a mostrar cómo lo voy a preparar. Para empezar, aquí ya tengo esta olla con agua, lo voy a poner aquí al fuego para que ya se vaya calentando. En lo que yo limpio lo que es el camochayote. El camochayote se da abajo de la tierra. Eso viene de lo que es el chayote. Entonces, eso se escarba y ya viene con tierrita y ya se lava para luego se limpia. Yo ahorita igual les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. El proceso de sacar el camochayote no lo he hecho, pero pues igual algún día igual espero hacer un video donde cómo se saca. Pero ahorita pues lo que yo voy a hacer es prepararlo, ya que igual ahorita lo tengo. Me regalaron el camochayote. Entonces, ahorita pues lo que voy a hacer es ponerle hojitas de aguacate para que se vaya calentándose con lo que es la hoja de aguacate. Y le voy a poner ajo. Esto nada más lleva lo que es hoja de aguacate, ajo, cebolla y sal. Y ya también también se le puede poner un chile, pero pues ya sería aparte, porque como es comida caldosa, entonces queda mucho lo que es el picante. O sea, le pongo el ajo. En lo que yo limpio lo que es el camochayote, esto ya va a empezar a hervir con lo que le estoy poniendo. Igual también ahorita le voy a echar sal. Ya le agrego lo que es la cebolla. Ya le pongo sal. Y ahorita que empiece a hervir, ya lo pruebo también de sal. Ya si le hace falta, pues ya se le pone un poquito más. Ya esto lo voy a dejar aquí, en lo que yo ahorita igual limpio lo que es el camochayote. Pues aquí está el camochayote. Esto ya lo limpié. Igual aquí ya, igual les voy a mostrar cómo están cuando se sacan la tierra. Esto es lodo lo que tiene. Entonces, aquí yo estoy utilizando un cepillo para tallarle bien. Ya después de quitarle lo que es la tierrita que tiene, ya lo limpio con el cuchillo. Este camotito igual es muy rico. Tiene un sabor como a papa. Entonces, esto se da cada año, por eso también tratamos de consumirlo cuando es temporada, porque como es cada año, tratamos de cuidar lo que es la guía también. Y ya, igual pues igual también nos ahorramos, porque pues esto no lo tenemos que comprar, esto se da igual aquí. Esto viene en la raíz de lo que es el chayote. Igual esto pues se puede preparar de diferentes maneras. Igual también mi mamá lo hace en mole, en salsa roja. En muchas maneras se puede preparar. Ya para limpiarlo, pues con el cuchillo se va raspando de esta manera. De esta manera se va limpiando. Aquí lo que estoy haciendo es tratar de rasparlo y no pelarlo, porque pues igual al momento de pelarlo, pues se desperdicia mucho lo que es
la pielecita que tiene, la piel blanca que tiene, entonces es lo que se consume. Entonces por eso nada más se pasa así como raspadito para que también no se desperdicie. Y es con el agua. Entonces ahorita igual pueden, si pueden ver la diferencia de este con este. Este pues ya quedó limpio. Y ahorita voy a seguir con este. Y aquí lo voy poniendo. Ya, si continúo con este. Hay unas más largas, vienen de diferentes maneras estos chamochayotes, camochayotes. Luego vienen, a veces vienen muy grandes. Entonces, igual aquí nosotros lo tratamos de consumirlo porque pues igual, pues es muy sano comer esto. Aquí trato de cortarle porque como viene con hoyitos, entonces se acumula lo que es la tierra. Ahorita igual ya lo estoy rebanando, se rebana de esta manera. Igual aquí ya estoy avanzando. Se rebana así, en círculos. Pues tiene forma de jícama, pero nada más que esto no se come crudo como la jícama, pero pues sí tiene un parecido. De hecho no huele a nada, no tiene olor a nada, pero sí tiene un sabor muy muy rico. Ya cocidito, sabe riquísimo. Esto se rebana de esta manera. Igual en molito sabe muy rico. Ya se le pone su chilito. Se le pone el sabor que lleva y ya. El sabor cambia además. Cambia muchísimo. Pero esta vez, pues, a mi papá igual se le antojó en caldito. Ya que es un poquito más rápido y como es desayuno, pues queda muy bien. Un rico caldo de esta rica comida que le agradecemos a la vida que nos da este tipo de comida, pues para más que nada apreciar lo que la vida nos da, lo que Dios nos da, y pues igual tratar de consumirlo porque pues es sano consumir este tipo de comida. Nada de químicos, todo es natural. Entonces aquí ya lo corté todo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es esperarme hasta que hierva lo que es la olla con la ollita que puse en la lumbre y ya pues le echo le echo el camote que ya corté. Aquí la ollita ya está hirviendo. Ahora sí ya le voy a echar lo que es el camote para que ya se vaya cociendo. Igual ya lo probé de sal y está muy bien. Ahorita me voy a esperar a que se cueza lo que es el camote ya para desayunar. Igual ahorita ya tengo cafecito. Ya me adelanté unas cosas para que ya también ya desayunemos. El caldito ya quedó, ahora sí lo voy a quitar del fuego, lo voy a poner aquí. Ya voy a poner a asar un chile manzano
para acompañarlo. Pues esto no se lo puse directo, por lo que como es caldoso, entonces puede quedar muy picoso. Entonces voy a poner a asar este chilito aquí en la brasa para acompañar el caldo. Así quedó el chile asado en la brasa. Ahora sí le voy a quitar esta parte de la cascarita. Este caldito pues va a quedar muy rico. Es muy muy sabroso en la forma de las formas que lo preparen. Queda muy rico. Así ya. Creo que lo voy a poner aquí y ahorita ya lo pongo en la mesa para ya acompañarlo con el caldito. Ahora sí lo voy a servir en este plato, ya que los caldos, no, nosotros los servimos aquí y es más fácil de comerlo aquí. Este camote pues es muy rápido igual en cocerse, no es muy tardado, como ya se pela y luego se corta no muy grueso para que también sea rápido. Entonces así quedaron, ahora los voy a poner en la mesa. Ahora sí, aquí ya me encuentro con mi papá, aquí ya está el caldito, igual tenemos cafecito y aquí ya corté los chiles, aguacate y aquí están las tortillas. Vamos a desayunar. Así bien blanditas porque como le cuesta comer. Por eso también quise hacer este caldito. Para que pueda remojar bien su tortilla. Quedó muy rico, ¿eh? ¿Sí quedó rico? Sí. Algo rápido. Ya con tantito picante. Igual el aguacate pues se da aquí. Ya lo guardamos y ya se madura. De hecho, ahorita mi hija nos hizo la comida, ya que su mamá pues no se encuentra. Salió, de hecho se fue a un mandado, ¿no? De la casa, entonces se quedó encargado y no sabía que ibas a venir, ¿No? No, no. Me avisó desde anoche que ibas a estar solo. Y como tenía me habían regalado este camote, quise aprovechar para prepararlo. ¿Y tú cómo lo has probado? Así que en caldo, en mole, o así, en frito. ¿En frito? Como papa. Como papa. Lo cortan en empanadita, lo frían. Unas rajitas y se orco. Igual mi mamá lo prepara. Nada más que es un poquito complicado para conseguirlo, ¿no? Este camote se consume cada año. Por temporada. Es otra riqueza que nos da la tierra. Sí, esto viene abajo de la tierra. Sí, ese es el. Bueno, se le llama chayote o chayotcamote. O sea que del chayote, o sea, aparte de que da la fruta que el chayote, da también este camote. O sea que tiene doble propósito. O sea que usted desde niño ha consumido esto. Ah, sí, sí, sí. No sé,
Si tu mamá te ha dicho que este camotito no puedes dejarlo mucho tiempo. ¿Cómo? Sí, o sea, si aquí se saca, ¿no? De la tierra, se excava y se saca el camote. Entonces no puedes aguardarlo por mucho tiempo. Ah, no. No. Se consume luego, Se luego. consume luego. Máximo hasta 3 días. Porque más días se pone, se amarilla, amarillenta, y ya no sabe igual. Ya no sabe igual. Lo bueno es que ya lo preparé. Ah, sí. Te agradezco, hija, de que me hayas acompañado y hacer esta comida que me hace recordar muchas cosas. Porque antes no había, pues no había dinero, no había, a veces hasta el maíz se escasía, pero la ventaja que había, que el chayote se daba bastante. Sí. Entonces los papás sacaban esto de la tierra, excavaban y lo sacaban. Entonces al sacarlo tenían que echar para poder tener para el siguiente año, se tiene que echar cañuelo de mazorca. O sea, todo lo que es el cañuelo se corta y se echa ahí y se tapa otra vez en el tronco. ¿Para qué? Para que el siguiente año se da más y crece bonito, crece grande. No, hay camotes, no, grandes así de largo, de gruesos, como hasta de 20 centímetros unos. Sí. Ah, pero hay que saberlo, echarle todo lo del cañuelo del maíz, se corta. Y ahí encima de eso se le echa ceniza para que se pudre y echa la tierra y ya queda y queda blandita abajo. Para Ah, el otro para el año. otro año. Entonces muchas personas sacaba y lo iba a vender en otras comunidades, porque no todas las comunidades da. Entonces se lo sacan a vender. Entonces ya se obtiene algo de recurso o algo, o lo intercambian con otro producto. Pues yo me despido de este video de que convivo con mi papá el día de hoy. Este video pues es para su canal de mi papá, para que igual lo vean sus contenidos, y ya igual lo apoyen con sus comentarios. Entonces yo les agradezco muchísimo por vernos y espero que les guste esta rica receta que hicimos el día de hoy. Pues como dice mi hija, no me queda más que agradecer a todos ustedes. Ya que es el primer video que va a subir a mi canal este año. Entonces, pues no me queda más que agradecer infinitamente a toda su familia, ya que pues no he podido así que estar ahí atendiendo mi canal, pero pues ya en esto ya creo que vamos a retomar, a reiniciar otra vez. Pues ahora sí que digo, como digo, sin ustedes no sería nada, con ustedes todo se puede. Entonces, pues no me queda más que les dar las gracias y que tengan ahora sí que un feliz día y un feliz año 2022. Gracias a todos. Gracias.